Francés hace minutos, ¿eh? Así es, estuvo dialogando con María José Aguirrezabal, quien nos cuenta sobre lo que se viene para ANSES, escolaridad, progresar y demás. Vamos. Más que nada, el tema de las fechas de progresar, algunos que cobraron, otros no. Queremos conocer qué novedades. Bueno, como lo venimos diciendo, sabemos que hay personas que este mes tienen liquidación en el progresar y hay otras que no. Entonces vienen a hacer su inscripción, no hay inscripción abierta para progresar, esas liquidaciones seguramente es de algo que ha quedado, no están liquidando tampoco, no hay inscripciones abiertas, no podemos entregar formularios y tampoco tenemos un aplicativo desde nuestro sistema para poder cargarlos. Entonces, los que están cobrando es o porque están cobrando el retenido del año pasado o no entendemos todavía por qué, porque ni siquiera disposiciones con relación al tema hay. Bueno, seguramente esto atrae un poquito más de retraso, seguramente. Los chicos están algunos desesperados también. Sabemos que la situación no está fácil. La verdad que la situación no está fácil, está complicada y la gente quiere volver a cobrar el progresar. Pero bueno, esto ya se sabía que iba a ser así. Ya en la campaña se hablaba de que estos recortes iban a existir. Entonces entendemos también que esto es producto de lo que ya se habló en campaña. María José, ¿a otras novedades que hay acá en...? Estamos inscribiendo escolaridad hasta el 31 del 2000, las del 2023. Después del 31 vamos a inscribir lo que es escolaridad 2024, al igual que las libretas que no fueron cargadas el año pasado, pueden acercarse hasta las oficinas para poder cargarlas hasta el 31 de marzo de este año. Después de esa fecha van a poder cargar las que ya corresponden al 2024. Con el tema del jubilatorio, con la moratoria, ¿eso sigue vigente todavía? Seguimos jubilando con la última moratoria, también con la 24.476, también con esta de la 27.705, seguimos haciendo los trámites jubilatorios. Aquellas personas que cumplen año y vienen a jubilarse, los que cumplen 65 años el día de su cumpleaños, vienen sin turno. Después el resto de las personas necesitan su turno para poder hacer el trámite previsional. ¿La mujer se puede jubilar a los...? La mujer se jubila a los 60 y los hombres a los 65. Bueno, María José, no puedo dejar de preguntarte, sabemos que están trabajando con lo que tienen, hay compañeros que la han sacado de su lugar de trabajo. Mira, nosotros estamos a la espera de que la reincorporación de los compañeros, vos sabés que, como bien viste, la oficina colapsa. Somos dos los que estamos trabajando y es muchísima gente la que viene por diferentes trámites, entonces sí o sí se requiere de que la reincorporación de los chicos que ya conocen del sistema, que ya conocen de cómo es, de los beneficios que tiene el ANSES, de cómo hacer los trámites. Entonces esperamos que sean reincorporados, sabemos que uno de ellos está a la espera de una resolución judicial. Entendemos que los otros también habrán hecho su reclamo judicial, así que bueno, tenemos fe de que van a volver. María José, seguramente el tema de Semana Santa, las oficinas van a estar cerradas. Va a estar cerrada, obviamente son feriados nacionales y que bueno, entendemos que el feriado de Semana Santa también la oficina está cerrada. María José, seguramente algunas novedades más, que tienen algo más que quieras agregar. Creo que es todo por ahora, creo que no hay, los créditos están cortados, no hay ningún tipo de beneficio de crediticio para jubilados, pensionados, tampoco para UH. Entonces, estamos trabajando con lo que hay. Seguimos haciendo todos los trámites que veníamos haciendo. Nada más que créditos y progresar no se están cargando.